Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Infolaseras. Estamos comenzando con nuestro programa de este día martes 22 de mayo. Estamos junto a todos ustedes y vamos a estarlo por espacio de 60 minutos. Tenemos una hora por delante, son varios los temas que tenemos que tocar, varias las cosas por mostrarles, por ir analizando, varias cuestiones que quedaron del fin de semana, otras que se van generando con el correr de las horas, así que los invitamos a que se queden con nosotros. Como les decíamos, tenemos una horita por delante que vamos a comenzar con los títulos, los temas más importantes de la jornada de hoy. Hablamos con Adrián Maggi, el cantor bonaerense que estuvo en nuestra ciudad. Además, seguimos hablando del homenaje a Juan Arregui. Compartimos fragmentos y algunas notas del teatro leído que se realizó el domingo en la biblioteca. Además, en Las Heras Rugby Club y una charla muy, pero muy importante. Bueno, y además de todo eso, como siempre, vamos a tener la posibilidad de escuchar a Cintia Rachide con el pronóstico del tiempo. Estaremos seguramente compartiendo su palabra y el estado del clima en todo el país. Tenemos además el video de internet, como cada noche. Hoy es verdaderamente gracioso, el de hoy está bueno. El de hoy se los recomendamos, así que tenemos un programa muy cargado de información que vamos a comenzar cumpliendo con algo de lo que habíamos prometido y tiene que ver con la visita de Adrián Maggi a nuestra ciudad. Ayer veíamos parte de su show, que seguramente vamos a tener alguna otra canción porque hubo algunos pedidos especiales que vamos a intentar satisfacer con el correr de los días, pero ahora tenemos que escuchar al propio Maggi, con quien dialogamos antes de que se subiera al escenario. Nuevamente bienvenido a Las Heras. Bueno, es un gusto estar acá con el Vasco y con todos los amigos. La verdad que contento, pues bueno, hay mucha gente y siempre me han tratado muy bien acá. Acabas de recordar, pero bueno, justamente no te acordás. ¿Cuál fue la última vez que viniste acá a nuestra ciudad? Hace varios años. Me trajo varias veces el Vasco, después vino un estadio, bueno. Pero bueno, siempre es lindo volver acá. Siempre te recibió bien la gente de la acera, ¿no? Sí, tengo muchos amigos acá y bueno, la noche no es la mejor, pero tampoco es la peor, ¿no es cierto? Si hubiera llovido, hubiera estado peor. Llovió, pero ahora por lo menos no llueve. ¿Tenías otra presentación hoy, me decías? Tenía que estar en Lima, partido de Zárate, pero bueno, hoy a la tarde apareció gente de la municipalidad cobrando el impuesto de 2.000 y pico pesos a la persona que organizaba y echó todo para atrás. Tenía todas las entradas vendidas. Estas cosas pasan y bueno, lamentablemente a uno le corta los brazos, pero estamos pasando un lindo momento, a punto de sacar un disco nuevo. Vamos a hablar de las cosas lindas que tiene este trabajo, que gracias a Dios son muchas y a mí sinceramente me está yendo muy bien. ¿Qué más se puede contar de este nuevo disco? Casi todas canciones mías, se llama Mi Padre. Mi viejo murió hace 5 años y medio y nunca más grabé, así que bueno, tenemos muchas ganas de sacarlo y falta poquito, creo que en un mes está en la calle. ¿Hoy se va a adelantar algo acá en Las Heras? Sí, voy a hacer un par de temas que le escribió al hijo. Gracias por el tiempo y bienvenido nuevamente a Las Heras. Gracias hermano a vos, bueno, al camarógrafo, a toda la gente y bueno, un saludo para toda la audiencia. Muy interesante, por cierto, la presentación de Adrián Maggi, como les decíamos, un gran decidor criollo, de esos que hay pocos, tal vez él sea uno de los más nuevos, si se quiere, quedan muchos, pero que son históricos. Ya se ha sufrido algunas pérdidas importantes en este estilo, el de los cantores ureros, como fue la de Argentino Luna y demás, quedan algunos exponentes y este es un poquito la renovación, como les decíamos, de este segmento, de esta fracción del folclore nacional. Hacemos nuestra primera pausa con noticias en pocas líneas y ya volvemos. Del ámbito nacional, los gordos cumplieron y mandaron una carta documento a Moyano. La disputa interna de la CGT no tiene fin. El sector enfrentado al camionero envió ayer una intimidación
impugnando las resoluciones tomadas por el Consejo Directivo el último 24 de abril. Primero hicimos una impugnación política, pero él, por Hugo Moyano, ni hizo caso. Así que ahora cumplimos y enviamos una carta documento con copia al ministro Carlos Tomada, denunciando la falta de legalidad de aquella reunión. Dijo un integrante, el argumento apunta a la falta de quórum con la que se realizó esa reunión. Del ámbito nacional también, la brecha abierta entre el valor del dólar oficial y el del paralelo se amplió ayer algunos puntos más. Abandonó el rango del 25% en que parecía haberse asentado durante la semana pasada para deslizarse al 27,5%. Fue tras una jornada en la que el peso se devaluó 1,5% en el mercado informal frente al dólar. Subió de 5,62 a 5,71 para llevar la venta en esta clase de operaciones. E hizo lo propio, aunque a un ritmo 10 veces más lento, en la plaza formal mayorista, donde subió de 4,4590 a 4,4650.